compañeras, compañero magistrado, compañero secretario general, muy buenas tardes a todas. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe el quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 6 proyectos de acuerdos plenarios, 9 proyectos de resolución y un laudo convenio tribunal con las claves de identificación, nombres de las partes actoras, partes denunciantes, autoridades responsables y partes denunciadas que se indican en el aviso de sesión publicado de manera oportuna en los estrados de este órgano jurisdiccional, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista y la autoridad señalada como responsable, la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. En el segundo asunto, la parte actora es Jorge Utilio Saavedra Ortega. En el tercer asunto, la parte actora es Felicitas Martínez Solano y la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el cuarto asunto, la parte actora es Héctor Andrés Pérez Delgado, la autoridad señalada como responsable, el Consejo Estatal de Morena. En el quinto asunto, la parte actora es Salustio García Dorantes y la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es Michel Higuera Ibarra y la autoridad responsable, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena y otros. En el séptimo asunto, la parte actora es Salustio García Dorantes y la responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el octavo asunto, la parte denunciante es Gerardo Antonio Arias Márquez, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 21 del IEPC, y la parte denunciada es Marcos Efrén Parra Gómez, presidente municipal de Taxco de Alarcón. En el noveno asunto, la parte actora es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, y la autoridad señalada como responsable es el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el décimo asunto, la parte actual es Yadira Fabiola Nieto Díaz, la autoridad responsable, el Consejo General del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actual es J. Isabel Arinés Hernández, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actual es Claudia Sierra Pérez, y la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el asunto siguiente, la parte actual es Eloy Villanueva Moreno, y la autoridad responsable, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el siguiente asunto, la parte actora es Olga Sosa García, y la autoridad responsable es la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el penúltimo asunto, la parte denunciante es Adriana Corina Gama Beltrán, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 21 del IEPC, y la parte denunciada es Marcos Efrén Parra Gómez, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. El último asunto, la parte actora es Teófilo Sánchez Carvajal, y la autoridad responsable es este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Con la precisión de que el proyecto de resolución relativo al expediente TE, diagonal GEC, diagonal 37 y diagonal 2021, ha sido retirado para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar. Magistrado presidente, magistradas, magistrado. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los 6 primeros asuntos listados para analizar y resolver fueron turnados a las ponencias a cargo del suscrito y de las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor.
Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios que ponen a su consideración y aprobación en su caso, magistrado presidente, José Inés Betancur Salgado, y las magistradas Almadelia Eugenio Escaraz, La Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinoli. El primer asunto corresponde al cumplimiento de acuerdo plenario dictado en el procedimiento especial sancionador 7 del 2021, promovido por las ciudadanas Claudia Lobato Méndez y Lisette Gómez Bautista, en contra del registro de fecha 20 de marzo del presente año, que las colocó en la posición número 4 de la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que dichas actuaras presentaron ante esta autoridad electoral un escrito que denominaron procedimiento especial sancionador. En ese sentido, el 26 de marzo del año que transcurre, el Pleno del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad de votos la improcedencia de la demanda en razón de haberse incumplido con el principio de definitividad al no haberse agotado la instancia de justicia partidista. En consecuencia, se ordenó el reencauzamiento a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano para que dentro de los 3 días naturales siguientes en que se recibía el expediente, lo conociera y resolviera en la vía idónea, debiendo informar a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes, anexando las constancias que así lo constataran. En suma, en el proyecto que nos ocupa se da cuenta del cumplimiento del diverso dictado el 26 de marzo del 2021 en el medio impugnativo citado anteriormente, pues del análisis del presente asunto se observa que la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria cumplió con resolver el asunto dentro del plazo señalado e hizo llegar las constancias que así lo acreditaron a este tribunal, por lo que se considera que la comisión vinculada dio cabal cumplimiento al acuerdo plenario de antecedentes. En el siguiente proyecto, con fecha 1 de abril del presente año, el ciudadano José Rutilio Saavedra Ortega presentó ante este órgano jurisdiccional un escrito mediante el cual solicitó que este tribunal reconsidere la resolución que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió en el juicio de la ciudadanía con número de expediente SCM-JDC-181-2021, promovido por dicho ciudadano en contra de la resolución emitida por este tribunal local dentro del expediente TEE-GEC-11-2021. En principio, el proyecto da cuenta que en una revisión integral del escrito de referencia se advierte que no se surten los elementos y requisitos legales para reencauzarlo a alguno de los medios de impugnación previstos en el artículo 5 de la ley de la materia. Asimismo, por cuanto a lo solicitado, el proyecto da cuenta que el actor pretende que se aperture una nueva instancia jurisdiccional en la que este tribunal revise las resoluciones de una sala regional, por lo que se establece que ninguna autoridad inferior puede revisar o cuestionar la legalidad o el alcance de las determinaciones de la instancia de alzada, como lo es en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante cualquier tipo de acto o resolución, aunque pretenda fundarse en su propia interpretación de las disposiciones de la Carta Magna o en el contenido de leyes secundarias, más aún cuando éstas surten los efectos de cosa juzgada. De ahí que de proceder como lo solicita el promovente, se estaría aceptando que un órgano como el Tribunal Local admite y se pronuncia sobre una determinación emitida por el órgano jurisdiccional electoral revisor, respecto de una resolución federal que se reitera, en este caso es definitiva e inatacable. Por lo tanto, y dado que el planteamiento del promovente involucra una cuestión que ha sido resuelta por la Sala Regional de la Ciudad de México, sería contrario a los principios de certeza y seguridad jurídica que este tribunal electoral analice un aspecto que ya fue resuelto en definitiva por la sala y respecto del cual podrían atribuirse efectos diferentes, por lo que se propone declarar improcedente la solicitud presentada. En cuanto a los siguientes asuntos, corresponden al cumplimiento de acuerdos plenarios recaídos en los juicios ciudadanos 35, 26, 32 y 36 del 2021, promovidos por Felicitas Martínez Solano, Héctor Andrés Pérez Delgado, Salustio García Dorantes y Michel Higuera Ibarra, respectivamente, en contra de la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional y mayoría relativa del partido político Morena para el presente proceso electoral ordinario de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021 en el estado de Guerrero.
Por tanto, en dichos juicios electorales, esta autoridad emitió diversos acuerdos por los que decretó la improcedencia de la referida demanda al no satisfacer los requisitos de definitividad que ordena la Ley de Medios de Impugnación Local, reembolsándolos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resolviera lo que en derecho corresponda, así como dar cuenta a este tribunal del cumplimiento al ordenado. En ese sentido, de las constancias que obran en los diversos expedientes, se advierte que los integrantes de la referida comisión remitieron a este órgano electoral las constancias en copia simple vía electrónica y en original certificada relacionada al cumplimiento a lo acordado en los presentes juicios señalados. En consecuencia, los ponentes proponen declarar el cumplimiento de los acuerdos plenarios dictados en los juicios electorales, ordenando el archivo de los mismos como asuntos concluidos. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistradas, magistrados. Gracias, compañero secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos de acuerdo y su contenido. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 41 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de demanda fue presentado por Salustio García Dorantes en su carácter de denunciante dentro del expediente de queja registrado bajo el número CNHJ-GRO-509-2021 en contra de la resolución de fecha 27 de marzo del 2021 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, porque considera hubo violaciones a la normativa partidista interna, así como a diversos dispositivos constitucionales. Al respecto y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Salustio García Dorantes, en virtud de que considera fue violentado por el órgano partidista responsable el concepto de agravio relativo a la violación al principio de congruencia al emitir el resolutivo en el que consideró improcedente el escrito de queja intrapartidaria sin hacer una valoración correcta de la litis planteada por el quejoso. Motivo por el cual se ordena revocar la resolución de fecha 27 de marzo emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que determinó declarar improcedente el recurso interpuesto por el hoy actor y en plenitud de jurisdicción emite una nueva resolución debidamente fundada y motivada previo al desahogo del debido proceso, como se indica en la sentencia en el que se considera la litis planteada por el hoy actor. Los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Salustio García Dorantes en términos de los fundamentos y motivos que se vierten en el considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se revoca la resolución impugnada de fecha 27 de marzo de la presente nulidad emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del recurso de queja número CNHJ-GRO-509-2021. Tercero, se ordena a la responsable Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que dentro de los plazos establecidos en la presente resolución emita una nueva debidamente fundada y motivada respetando el derecho del quejoso a una tutela judicial efectiva cumpliendo con los principios de exhaustividad, congruencia, certeza y legalidad, realizando una nueva valoración del escrito de queja, determinando la procedencia del mismo y en plenitud de jurisdicción, resuelva la litis que le ha sido planteada, caso en el cual las partes involucradas estarán en aptitud jurídica de impugnar los vicios que eventualmente presentara esa nueva resolución.
En su oportunidad, deberá remitir este tribunal las constancias que acrediten el cumplimiento de esta sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de oxado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número 11 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de queja fue presentado por Gerardo Antonio Arias Márquez en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en contra del presidente municipal de Taxco de Alarcón por presuntas infracciones a la normativa electoral como actos anticipados de campaña e indebida promoción personalizada. Al respecto y derivado del estudio del sumario, se concluye en el proyecto que es existente la infracción normativa atribuida al denunciado Marcos Efrén Parra Gómez, puesto que del estudio de las grabaciones motivo de la denuncia se tuvo por acreditada la existencia de los elementos objetivo, personal y temporal necesarios para tener por actualizada la propaganda configurativa de promoción personalizada, motivo de la queja. Por lo anterior, se ordena imponer una sanción al denunciado consistente en amonestación pública. El anterior proyecto resuelve lo siguiente. Primero, es existente la violación a la normativa electoral imputada al denunciado. Segundo, amonéstese públicamente al ciudadano Marcos Efrén Parra Gómez, presidente municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. Tercero, se conmina al denunciado para que en lo subsecuente evite la repetición de la conducta hoy amonestada. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de lo que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto de sentencia del recurso de apelación 8 de este año, promovido por Marco Antonio Santiago Solís, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Encuentro Solidario, a fin de controvertir el oficio 854, diagonal 2021, derivado del expediente IEPC, diagonal SC, diagonal 2, diagonal 2021, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El promovente considera que la actuación cometida mediante el oficio de referencia de fecha 23 de marzo del 2021
fue legal porque en el mismo no viene el requerimiento de subsanación de requisitos de las candidaturas inscritas en los distritos 10 de Tecpan de Galeana y 19 de Eduardo Neri. En el proyecto se consideran infundados los agravios porque el recurrente no demuestra que haya hecho llegar al listado de los distritos referidos los documentos para registrar las fórmulas de las candidatas, incumpliendo lo ordenado por el artículo 273 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Por lo tanto, se hace evidente que el actor no entregó los documentos respecto a los distritos motivos de la controversia, pues así se corroboró con el oficio del 25 de marzo del presente año, donde el representante del Partido Encuentro Solidario, entre otras cosas, hace saber al secretario ejecutivo que en relación a la solicitud de registro relativa a las fórmulas para contender en elección de diputados en los distritos 10 y 19, por exceso de documentación al entregar físicamente y ante el eminente vencimiento del término, incurrieron en un error involuntario que dio como resultado la omisión de entregar varios requisitos de las fórmulas de los distritos motivos de la controversia. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios formulados por la parte recurrente conforme a los razonamientos vertidos en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se confirma el oficio impugnado. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras magistradas y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz relativo al juicio electoral ciudadano TE diagonal GEC diagonal 38 diagonal 2021 promovido por J. Isabel Arinés Hernández en contra del acuerdo de improcedencia que recayó el recurso de queja que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena al tenor de lo siguiente. En el proyecto de la cuenta se propone declarar fundados los agravios toda vez que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que resolvió la improcedencia del recurso de queja adolece de congruencia y dejó de valorar la totalidad de los hechos y agravios hechos valer por el actor, faltando con ello al principio de exhaustividad. Así, este órgano jurisdiccional estima que dado que la autoridad responsable llevó a cabo un estudio de fondo al declarar la improcedencia de la queja por considerarla frívola, violó en perjuicio del actor su derecho de acceso a la justicia, toda vez que no fue exhaustiva en su actuar. Esto es, la autoridad partidaria basó su determinación en la existencia del acuerdo que emitió la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para reservarse la designación de los 4 primeros espacios de la lista de representación proporcional de candidaturas a diputaciones locales, sin considerar que el actor cuestiona precisamente la atribución que esa comisión tiene para asignarse a sí misma esa facultad. En ese sentido, toda vez que el principio de exhaustividad impone a los órganos jurisdiccionales, en el caso concreto de la instancia intrapartidaria, el deber de agotar cuidadosamente en la resolución todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la controversia, en apoyo de sus pretensiones, se considera que con su actuar se conculca el principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, se propone declarar fundados los agravios y ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que, de no advertir alguna otra causa de improcedencia, sustancie, estudie y resuelva de forma exhaustiva el fondo de la controversia planteada por el actor,
tomando en cuenta para ellos sus planteamientos y dándoles una respuesta completa y frontal. Para el cumplimiento de lo mandatado, se otorga a la autoridad responsable un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se revoca la resolución del 27 de marzo de 2021 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente número CNJH-GRO-508-2021 para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano número 44 del presente año, promovido por Claudia Sierra Pérez en contra del acuerdo de improcedencia del 28 de marzo, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GRO-533-2021. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relativo a la indebida procedencia de la queja, ello en virtud de que, como se razona, la Comisión Nacional realizó una indebida interpretación de los hechos y agravios planteados que la llevaron a afirmar que el acto impugnado fue el acuerdo de reserva, pasando por alto que la actora en su escrito de queja señaló como primer motivo de inconformidad el registro de candidatas y candidatos a diputados locales ante el Consejo General del Instituto Electoral al no haber sido registrada en el lugar número 1 de la lista en el cual salió insaculada. Por ello, se considera que al analizar la queja realizó un análisis incompleto de lo esgrimido por la inconforme y bajo una premisa falsa concluyó que la actora combatió la reserva de los 4 lugares de diputaciones de representación proporcional para el Estado de Guerrero, cuestión que generó una incongruencia entre lo pedido y lo resuelto. Además, al declarar la improcedencia de la queja, sostuvo que se actualizó la causal prevista en el artículo 22, fracción tercera, inciso del reglamento, por resultar frívolo. Sin embargo, omitió exponer los motivos por los cuales consideró que los hechos denunciados eran frívolos o bien no constituyen alguna falta estatutaria o una vulneración a la norma interna de Morena. Conforme a lo anterior, la responsable incurrió en falta de motivación, pues si bien expresa el fundamento jurídico del desechamiento, no razonó por qué dicha norma es aplicable al caso concreto, sino que dio por acreditado que los hechos denunciados no constituyen una vulneración a la norma partidista, sin explicar las razones que la llevaron a tal conclusión, conculcando el derecho de la actora a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se revoca el acuerdo de improcedencia dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador electoral con clave CNHJ-GRO-533-2021 para los efectos previstos en el considerando noveno de la presente ejecutoria. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito.
Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrados, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral ciudadano 40 del 2021 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, promovido por Eloy Villanueva Moreno, en contra del predictamen del 27 de marzo, emitido por la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el cual, entre otras cosas, se combate la intromisión en los asuntos internos de los pueblos originarios en la toma de decisión de quienes habrán de ser sus candidatos o representantes. La propuesta del proyecto es en el sentido de declarar la improcedencia del medio de impugnación en virtud de que el acto combatido no es definitivo ni firme, ello porque se trata de un predictamen de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y en base a la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, quien resuelve en definitiva es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de dicho partido. Lo anterior, en términos de los artículos 14 y 24 del Código de Justicia Partidaria. Así, en la propuesta del proyecto se razona que, de acuerdo con las citadas disposiciones reglamentarias, la comisión responsable no tiene la competencia para resolver en forma definitiva el juicio para la protección de los derechos partidarios de militantes que hizo valer el actor ante dicha instancia partidaria, sino que solamente le corresponde integrar el expediente y remitirlo a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria junto con un predictamen para que esta última resuelva lo conducente, esto es, resolver en definitiva y en única instancia. Por tanto, no existe una afectación que no sea reparable con la resolución definitiva que habrá de dictarse por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, en virtud de que la impugnación se dirige a controvertir un acto preparatorio que no proporciona una resolución que ponga fin al procedimiento ante la instancia partidaria nacional. En ese sentido, la propuesta es declarar la improcedencia del juicio y, en consecuencia, desechar la demanda. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 45 del 2021 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, promovido por la ciudadana Olga Sosa García, en contra del acuerdo del 31 de marzo del 2021, dictado por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC, por el que dicha coordinación se declara incompetente para conocer en vía de procedimiento especial sancionador la denuncia de hechos enmarcadas como violencia política en razón de género. La enjuiciante expresa como agravio básicamente que la Coordinación de lo Contencioso Electoral responsable indebidamente se declaró incompetente para analizar su denuncia por violencia política en razón de género en la vía del procedimiento especial sancionador, porque según razonó dicha autoridad en el acuerdo combatido, para atender su queja, la competencia recaía en la vía interna partidista, en el caso, el Partido Movimiento Ciudadano,
por lo cual determinó que con fundamento en los lineamientos para atender dichas violaciones intrapartidistas emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, declinaba la competencia en dicho partido político. Al respecto, en el proyecto de la cuenta, se razona que son fundados los agravios de la actora en virtud de que la coordinación técnica responsable para fundamentar su incompetencia de tramitar la denuncia a través de la vía de un PES partió por un lado de una lectura equivocada y parcial de los hechos denunciados y por otra parte de una incorrecta elección normativa aplicable al caso. De esta manera, en la propuesta que se somete a consideración del Pleno, se argumenta que si el impugnante en la queja original esbozó medularmente que en su calidad de secretaria de la Comisión Operativa Estatal denunciaba la obstaculación para ejercer y realizar sus funciones como secretaria de la Comisión Operativa Estatal, ese planteamiento per se se considera era suficiente para continuar con el desarrollo de la investigación a través del PES. Y sí, además, agregó que de forma intencional se le ocultó información concerniente al proceso interno de selección de precandidaturas a diputados locales por la vía plurinominal, resultaba evidente que por esas conductas, que a decir de la actora configuraban violencia política en razón de género, era necesario que la responsable continuara con su investigación hasta poner el expediente en estado de resolución ante este tribunal. De ahí que en el caso no eran aplicables los lineamientos para atender las quejas en la vía interna partidista del IEPC, porque como justamente lo alega la hoy impugnante, en el caso de violencia política en razón de género, la normativa aplicable es en principio la derivada de la Ley de Instituciones, que como inferencia básica, los artículos 405 bis y 439 establecen de forma genérica que la violencia política contra las mujeres en razón de género se manifiesta, entre otras hipótesis, a través de ocultar información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades, y que dichas quejas o denuncias se tramitarán a través del PES. Máxime que en el caso de los lineamientos no se trata de normas e hipótesis autoaplicativas, sino que se requieren de una pauta reglamentaria intrapartidista para hacerlos efectivos en los casos concretos que se presenten en sede interna partidista. En consecuencia, la propuesta es que la coordinación técnica responsable continúe la investigación de los hechos denunciados en la vía del PES. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 10 del 2021 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, promovido por Adriana Corina Gama, representante del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital 21 del IPC, contra Marcos Efrén Parra Gómez, por uso indebido de fondos públicos estatales y municipales, con la finalidad de promover su imagen política y social, promoción personalizada, para obtener la reelección. El proyecto de la cuenta propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados porque no se acreditan los elementos personal y subjetivo de la conducta denunciada, consistentes en que el 5 de marzo, de manera furtiva, funcionarios municipales y del DIF de Taxco repartieron más de 600 despensas en las comunidades de Zacatecolotla, Teacalco y Axixintla, todas ellas del municipio de Taxco de Alarcón, y que al momento en que entregaban las despensas, los servidores públicos les manifestaban a las personas que eran apoyos que les enviaba directamente Marcos Efrén Parra Gómez y que no se olvidaran que va por la reelección. La inexistencia de los hechos denunciados
porque fundamentalmente en auto no se acreditó que el denunciado haya externado su voluntad de reelegirse en el cargo, y por otro lado, sí se comprobó que la entrega del apoyo alimentario se realizó de conformidad con la ejecución del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastres 2021, ordenado por el Gobierno Federal y del Estado a través del Sistema DIF Nacional y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Guerrero, y ejecutado por parte del Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón a través del DIF Taxco. Asimismo, en la propuesta de resolución se sostuvo que durante la entrega de las despensas no existió en ningún momento expresión o mensaje que de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad se llamara al voto a la ciudadanía en favor o en contra de una persona o partido político. En ese sentido, señoras y señores magistrados, la propuesta del proyecto de cuenta es que se declare la inexistencia de los hechos denunciados en la queja. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para esta sesión corresponde al laudo convenio tribunal con clave expediente TEE-LST-004-2021, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Elvira Rodríguez Chinol, en el cual el suscrito no puede participar por tratarse de la aprobación de un convenio de terminación de la relación laboral, donde ese tribunal es parte, por lo cual será resuelto sin mi presencia, fungiendo para tal efecto como presidente de este cuerpo colegiado, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 27-TEGRO-PL-E-08-10-2020. Por tanto, solicito amablemente a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol conduzca de aquí en adelante los trabajos de esta sesión y procedo a ausentarme de la misma. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, solicito al secretario general de acuerdos su apoyo para dar la cuenta y puntos de acuerdo en relación al proyecto del laudo convenio tribunal relativo al expediente TEE-LST-004-2021, que fue turnado a la ponencia a cargo de la suscrita. Con su autorización, magistrada presidente, señor y señoras magistradas, integrantes del pleno de este tribunal electoral, procedo a dar cuenta del laudo convenio tribunal 4 del 2021, promovido por el representante legal de este órgano jurisdiccional y el ciudadano Teófilo Sánchez Carvajal, quien fungió como secretario auxiliar adscrito a la Dirección de Difusión Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En el proyecto se advierte que el 7 de abril del 2021, previa identificación y acreditación, los comparecientes procedieron a la presentación y ratificación del convenio de terminación de la relación de trabajo con recibo finiquito, a fin de dar por concluida voluntariamente la relación laboral que les unía, por lo que en dicho propósito se estima que se encuentran satisfechas cabalmente las formalidades y exigencias requeridas por el artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, se propone aprobar el convenio de terminación de relación laboral y elevarlo a categoría de laudo, así como el archivo del presente asunto. Es la cuenta, señoras y señor magistrado. Magistrado, magistradas, está a nuestra consideración el proyecto del laudo convenio tribunal del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada.
Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrado, magistradas, el proyecto del laudo convenio tribunal fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 51 minutos, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes.